todos chicos, bienvenidos a Supercars of Mike. Y hoy estamos en un día súper especial, con una sonrisa oreja a oreja, porque hemos juntado nada más y nada menos que a un Nissan Skyline GT-R R34 y al Subaru Impreza. Son dos de los coches que más me gustan y por supuesto, pues hombre, mi Skyline, qué deciros de él. Pero hoy lo que vamos a hacer va a ser una especie de comparativa. Vamos a hablar de ellos, de las diferencias, sobre todo de lo que cuesta uno y lo que cuesta otro. Y por supuesto os voy a hacer una pregunta, y es ¿cuál os quedaríais vosotros? Así que quedaos, echadle un vistazo al vídeo y después me comentáis. ¡Comenzamos! Bueno, pues chicos, comenzamos el vídeo nada más y nada menos teniendo esta panorámica de estos dos deportivos japoneses de leyenda. Son pues unas obras de arte, y además los dos cuentan hoy con el color característico, ¿no? El Subaru con su colorcito azul, el Skyline GT-R R34 con su mítico Bayside Blue. Ambos coches son de una edad pues más o menos parecida. Este Subaru STI es del año 2002, mi Skyline es del año 2000, y pues hombre, para el que no lo conozca, pues en Japón siempre había una competición entre las grandes marcas en quién sacaba el deportivo más potente y sobre todo el más rápido. Y es que a todo buen amante del JDM pues nos chiflan estos coches, chicos, y pues hoy hemos tenido la suerte, ¿no?, de poder juntar a dos de ellos. El STI lo vimos hace un tiempo en el canal, mi Skyline, pues estáis acostumbrados a verlo, y los que no, pues ya sabéis, tenéis que suscribiros ahora mismo al canal. Lo que sé seguro es que más de uno me vais a criticar diciendo: Mai, ¿por qué cojones no has lavado el coche antes de sacarlo en un vídeo junto a un Subaru Impreza STI? Pues básicamente, chicos, porque nos hemos oído hoy pues a darnos una vueltecita, nos hemos metido por terrenos pantanosos, aunque ahora mismo estáis viendo que hace un sol que te cagas, pero hasta hace nada ha estado lloviendo. De lo que se trata el vídeo de hoy es básicamente para que tengáis una idea de por dónde andan los precios de cada uno y sobre todo pues para conocer los modelos más a fondo. Muchos de vosotros me estáis hablando de que queréis una Impreza, de que os gustaría tener un Skyline o simplemente un GTT, y pues en el vídeo de hoy sobre todo lo que vamos a hablar es de eso. ¿Cuánta pasta vale tener un sueño de este tipo? ¡Qué preciosidad de trasera que tiene cada uno! Si os fijáis, el Skyline es como un poquito más bajo, el Subaru se ve pues como más elevado, pero también, ¿no?, mirad la dimensión de su cacho de alerón que vemos aquí, ¿no? Es acojonante. Estéticamente yo creo que me quedaría con el Skyline, ¿no? Aunque el Subaru creo que es el coche de rally, ¿no?, por excelencia, que todo el mundo ha disfrutado cuando era pequeño o que pues ha pillado en videojuegos. El Skyline pues también, ¿no?, es una leyenda de la automoción viva. Y pues hombre, yo creo que, chavales, si tuviese que elegir entre uno u otro, pues ya sabéis que me compré el Skyline, aunque el Subaru, ya os digo que es una máquina espectacular. Y por supuesto no me importaría tener una máquina como esta, ¿no?, en el garaje. De hecho, yo creo que es el sueño de muchos de nosotros, ¿no? Pero igualmente, chicos, ya os digo, ¿no?, que estamos importando este tipo de coches desde Japón, también estamos trayendo coches desde Europa y desde Estados Unidos con nuestra página web de supercarsmb.com, donde pues hacemos vuestros sueños realidad, os traemos vuestros coches a la puerta de vuestra casa si queréis también incluso. Y pues chicos, para mí todo esto es una verdadera pasión, ¿no?, poder disfrutar de todo esto y sobre todo de poder hacer cumplir, ¿no?, vuestros deseos trayendo pues estas máquinas tan increíbles, ¿no? Vamos a empezar hablando de las principales diferencias entre un coche y otro. El Subaru está hecho pues para los rallies. Como veis, tiene una altura un poco mayor, la estética pues es como más redondeada, mientras que el Skyline pues creo que se aprecia, ¿no?, que es más bajito, más pegado al suelo, dedicado un poco más a la competición, a ser más rápido, ¿no?, y no meterse por tanto terreno pantanoso como el que nos hemos metido hoy, desde luego. ¿Dónde está ahora mismo el Subaru? Y fijaos a dónde llega ahora mismo el Skyline. Por supuesto, lo podemos modificar y podemos hacer lo que queramos con ellos, ¿no? Pero fijaos, ¿no?, que pues este está diseñado para meternos por donde nos dé la gana. Otro detalle que destacaría, que para mí es muy importante, es que el Subaru, por ejemplo, tiene pues menos respiración por esta zona delantera, mientras que el Skyline pues va totalmente abierto. Pero también os voy a decir un punto en contra, y es que pues en el caso del Subaru sí que lleva un buen respiradero para que el motor eche todo el aire caliente, mientras que el Skyline de serie pues no lo trae, y es una de las cosas que me gustaría ponerle en un futuro, ¿no? Un buen capó con unos respiraderos para que el motor pues no se recaliente demasiado. Por supuesto, otra de las diferencias, como veis, son los faros. En el Skyline vienen mucho más estiraditos, en el Subaru vienen redondos, muy característicos de este modelo. ¿Sabéis algo de lo que he escuchado bastantes veces, ¿no?, cuando llevas mi R34 por la calle? Es que mucha gente dice: coño, ¿eso es un Subaru? Y ahora es cuando decís: pero ¿qué estás diciendo, loco? No tienes ni puta idea de coches y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente la gente los confunde pues porque los dos son muy característicos con ese colorcito azul y con las llantas doradas, ¿no? Que en este caso, pues bueno, tenemos las BBS en el Subaru con frenos Brembo, además ventilados,
Y es que este GTR viene con su mítico color Bayside Blue, es pues bastante parecido, ¿no?, al Subaru, y podéis verlo, aunque a mí quizás que me gusta este, ¿no? Tiene como más brillito. Y en cuanto a las llantas, pues como veis, en mi caso, pues las traigo las Ball Rise, que vienen con este colorcito dorado, que está, la verdad, que precioso, ¿verdad? En cuanto a los frenos, pues en este caso llevo unos Alcon de competición, aunque sí que es verdad que los de serie son Brembo, al igual que en el Subaru. La principal diferencia entre un GTR y un Subaru, pues obviamente es que el GTR es de dos plazas, mientras que el Subaru, pues es de cuatro. Si podemos ver su interior, pues chicos, aquí cabe gente, aquí podemos meter a alguien, a los colegas, para irnos de fin de semana y disfrutar. Mientras que mi Skyline, pues... si nos acercamos, vemos que no tenemos nada de espacio, o sea, es minúsculo. Podemos ver ahí una especie de... bueno, ahí podemos meter para algunas maletas, alguna cosita y poco más. Hablando de la trasera, lo más destacable es que podemos ver este enorme alerón, ¿no?, que tiene el Subaru. Donde puede incluso comer una familia entera. Mientras que el aleroncito del Skyline, pues es más chato, es más chiquitito, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que le pone una especie de soportes aquí para elevarlo unos cuantos centímetros, pero pues como veis es más pequeño. También muy importante es destacar que en la parte inferior, pues sí que es verdad que veis que en mi GTR, ¿no?, que trae el paquete Z-Tune, el cual pues tiene más rebordes aquí. El Subaru quizás un poquito más light, ¿no? Podemos ver algo más chato, algo más bajo, como un difusor. Pero si os fijáis, los dos mantienen la misma configuración del tubo de escape en la zona izquierda, de manera bastante tocha. Sí que es verdad que el GTR, chicos, fijaos, ¿no?, que trae esta plancha de carbono, la cual pues me mola, ¿no? Es un difusor guapete, no sé si podéis apreciarlo bien. Pero, chicos, básicamente la diferencia estética es esa. Ahora donde nos vamos a meter es en mecánica. Y en el Subaru lo que tenemos es un motor 2 litros boxer con turbo, y tenemos una reprogramación que nos da de esos 265 caballos de origen hasta los 315, lo cual pues es interesante, ¿no?, porque el sonido de esta máquina, aparte, pues es bastante ronco, lleva una línea de escape cambiada, que luego lo veremos. Comentar que la mayoría de los componentes del motor viene de serie, o sea que no hay que apretarle demasiado para irnos algunos caballitos extras, chicos. Y pues sobre todo, como os decía antes, ¿no?, fundamental la entrada de aire que va directamente hacia el intercooler para refrigerar el motor 2 litros boxer de este Subaru Impreza. Y del 2 litros boxer pasamos al RB26 DTT del Nissan Skyline GTR, chicos. 2.6 de cilindrada. Tenemos ahora mismo en esta máquina algo más de 540 caballos de potencia. Y pues comentar alguna cosa, 6 cilindros en línea. Y bueno, aparentemente, como lo veis, ¿no?, es una auténtica bestialidad. Barra de torretas reforzada AS, algunas cuantas chucherías más que hemos comentado en algunos vídeos. Tenemos todo esto en fibra de carbono que le queda pues espectacular, ¿no? Pues para canalizar todo el aire también que entre hacia los filtros. Y pues chucherías, chicos. Y una de las cosas las cuales pues no veo lógicas que no lo hiciesen en su día, ¿no?, para este GTR de serie, ¿vale?, y es que el Subaru sí lo trae, ¿no?, la refrigeración en el capó, ¿vale? En este caso pues no la trae, y yo sufro bastante cuando veo este motor caliente, porque se le exige el máximo rendimiento. Y en un futuro, pues como os decía, ¿no?, seguramente compre el capó del Z-Tune, que trae pues una especie de canalización justo aquí también, que es como lo que llevo aquí abajo, ¿no? Pero sobre todo lo que trae son las branquias en el centro, que harán que respire más este motor y que no se recaliente tanto. Por cierto, se me olvidaba comentar que el motor del GTR saca unos 320-330 caballos más o menos de origen, aunque en la legislación japonesa en aquella época, en teoría, no podían pasar todos los coches de 280 caballos, pero pues obviamente pues, se hacía alguna trampilla por ahí. Antes de meternos con los precios, lo que vamos a hacer va a ser entrar en los dos coches para comparar un poco pues cómo son, ¿no? Porque chicos, fijaos, ¿no? No es lo mismo el interior de un STI, que trae estos asientos guapetes, ¿verdad? La verdad que recogen bastante. Y vamos a hablar también de su cambio, por supuesto, manual, de 6 velocidades, vieja escuela, chavales, un cambio bastante corto. Por supuesto, en cuanto a calidades, pues no esperemos que sean muy sofisticados, ¿no? Los coches japoneses de aquella época pues son como son, ¿no? Luego pues vemos que tiene unos pedales deportivos, tenemos aquí algún control de iluminación. Muy interesante lo que trae extra, ¿no?, el dueño, que le ha metido aquí la presión del turbo donde va una salida de aire acondicionado. Y pues por lo demás, chicos, la verdad que me gusta, ¿no? Es rudimentario, pero sobre todo lo
que nos ofrece este coche son sensaciones muy buenas y además un sonido muy guapo que lo vamos a escuchar más tarde. Un detalle muy interesante es que la Impreza del 2002 no tiene el botón en la consola para el reparto de la tracción. A partir del año 2004 sí que lo incluían, así que si estáis pensando en comprar uno, pues ahí tenéis el detalle. Bueno, y en el interior de Skyline un detalle fundamental, chicos, es que tenemos el volante a la derecha, no como en el Impreza, que sí que lo tenemos en el lado europeo. Básicamente, el interior de este Skyline pues se caracteriza por su volante GTR. Traigo pues el marcador modificado de Nismo. Los asientos, los cuales, pues como podéis ver, son bastante abiertos, ¿no? Yo creo que recoge muy bien, ¿no? A mí me gustan bastante los asientos de este Skyline, incluso me gustan más que el del GTR R35 que tenía antes. Y pues hombre, aunque tenemos los cinturones originales, también mantenemos los Takata para los circuitos y como veis, pues se recogen muy bien, me gustan. Luego pues a destacar alguna cosita, traemos aquí como siempre las chucherías, ¿no? Arriba podéis ver la pantalla, pues no es la típica del Skyline porque tengo que ponerla de origen, traigo una Microtec ahora. Y pues por supuesto su controladora de turbo abajo Apexi. Hay unos relojitos que lo he explicado en otros vídeos. La posición de este coche me gusta bastante, pero a destacar, chavales, pues el espacio, que en la parte de atrás es bastante pequeño. Pero bueno, no son coches que digamos que los buscamos para ir mucha gente, por lo menos este Skyline, y sobre todo el que vaya detrás mía con mis 2 metros está bastante jodido, no os vamos a engañar. El cambio de marchas, por supuesto, manual de 6 velocidades, y ya os digo que estira muchísimo. Tenemos un vídeo en el banco de potencia donde creo que el corte se quedó en las 1000 vueltas, fue impresionante. Como una moto, chaval, es una locura. Bueno, y la parte fundamental del vídeo, que va a ser hablar un poco del money, ¿no? De lo que cuesta cada uno de estos coches. Bueno, pues nos acercamos aquí al Subaru Impreza y podemos hablar de que en España están alrededor de unos 20.000 euritos. Nosotros desde Japón los estamos trayendo en unos 12, 14 aproximadamente. Y vamos a hablar del precio del Skyline, chicos. Es un coche que se ha revalorizado muchísimo últimamente. Su precio base está pues más o menos desde los 50.000 euros para arriba. Así que pues si queréis haceros con una leyenda como esta, podemos traerla perfectamente, pero ya sabéis que pues va a rondar los 60, 70.000 euros o más, puesto con impuestos pagados en vuestro país. Pero lo que sí que está claro es que se sabe cuándo se empieza con estos coches, pero no nunca cuándo se acaba, ¿no? Es decir, empezamos a meterle piezas, que si llantas, que si pues alerón, que si modificación de un filtro, que si pues unos frenos mejorados, en fin, estos coches, chavales, sabéis que nos gusta modificarlos, nos gusta poner un escapito, nos gusta ponerle un poquito de todo. Y creo que también, además de hablar de la comparativa de los coches y de saber más o menos sus precios, es escuchar su sonido, ¿no? ¿Qué decís? ¿Le damos gas o qué? Vamos a arrancar el Subaru. A ver qué tal suena. ¡Qué ronroneo tiene, ¿verdad? Lleva la línea cambiada, pero vamos a darle una puntita de gas. Bueno, 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 ¿cómo suena? Caña, ¿verdad? El sonido japonés puro y duro. Y ahora nos vamos a ver el Skyline, a ver qué tal. Giramos. ¿Cómo suena el cabrón? Suena como una moto, ¿eh? Bueno, vamos a darle una puntita de gas, ¿no? A ver cómo suena, ¿no? Bueno, impresionante cómo suena el GTR. Petardeos, mascletá, llamadlo como queráis. Petardazos, llamas, en fin, es una locura. Likes ahí, reventarlo, reventarlo. ¿Os gustaría escuchar a los dos en acción? Creo que sería un momento épico, ¿no? ¡Vamos a darle! Bueno, pues una auténtica locura, ¿no? Este sonido, pues diferente, ¿no? De un motor boxer y de un motor de 6 en línea. Pero yo creo, chavales, que se merece pues que lo reventéis ahí, ¿no? Comentarios, cuál os mola más y todas estas cosas, porque esto es lo que nos gusta, es automoción pura y pues lo sentimos. Eléctricos, no. Chicos, pues hasta que ha llegado el vídeo, espero que os haya molado la comparativa y pues nada, Subaru Impreza, Skyline GTR,
vosotros decidís. Como siempre, os voy a pedir que os paséis por nuestro Instagram de SupercarsMB y de Supercars of Mike, donde contamos todas nuestras aventuras, vivimos el mundo del motor al máximo y también, por supuesto, si estáis interesados en algún vehículo, pasad por nuestra página web de supercarsmb.com. Y os voy a pedir, como siempre, un grandísimo like si os ha molado este vídeo, que os suscribáis a nuestra gran familia si todavía no lo estáis, para vivir aventuras como esta y muchas otras, y activadme el botoncito ese de la campana para que os llegue la notificación cuando subimos vídeo también. Chicos, y nada, como siempre, desde aquí, amantes de la automoción, nos despedimos y nos vemos en una próxima aventura. ¡Hasta luego!